Una vez más, bienvenidos a Soft Water Fishing. Hoy vamos a hablar de un señuelo de superficie, el Surfwalker de Savage Gear y un nuevo clon procedente de China que fabrica la casa Kingdom. Su nombre es Surface Walker. El original de Savage Gear es Surfwalker y este es Surface Walker. A simple vista parece que no hay diferencias, pero si nos fijamos concienzudamente sí que las hay, ¿vale? Este es un surfwalker original que compré a principios del verano y con el que llevo pescando prácticamente todo el verano. Es un señuelo que me gusta bastante, aunque es bastante complicado de manejar. No por el señuelo en sí, sino por el equipo que yo suelo usar, que es bastante ligero y requiere de cierta fuerza en la puntera de la caña. Es decir, necesitamos un equipo un poco más rígido o una caña más parabólica con una acción un poco más fuerte para poder moverlo bien, ¿vale? Independientemente de esto, es un señuelo fantástico. Viene bastante bien con el alambre interior pasante desde la boca a la cola. Viene con unas poteras bastante buenas. Han estado pescando todo el verano sin ningún tipo de endulzado ni cuidado. La de atrás es de color oscuro y tiene peor aspecto. Viene con dos argollas, mide 155 y pesa 17 gramos en la versión flotante, que es la que yo uso. Como vemos, los acabados son muy buenos. Tiene una holografía a lo largo de toda la línea lateral que imita muy bien a un lanzón. Y en el agua, pues la verdad es que se mueve bastante bien una vez le cogemos el punto con la caña. ¿Vale? Este es el original de Savage Gear, Surfwalker. Este es el color, bueno, no me acuerdo, es un verde oliváceo, muy clásico. Y ahora vamos con el clon. Vale, como podemos ver en la caja, se llama Surface Walker. Bueno, han cambiado ahí un poco el nombre y poco más. La caja es la típica de Kingdom. Y aquí dice que mide 155 milímetros, pesa 20 gramos y es flotante. A simple vista, pues prácticamente igual. Está genial, tiene los pesos, tiene los movimientos de peso. El alambre también es pasante, de aquí a aquí. Aunque si nos fijamos bien, las uniones de las argollas con el cuerpo vienen un poco abiertas. No sé cómo será el sellado, pero por ahí podría entrarnos agua. Ya lo probaré. Aún no he tenido tiempo de sacarlo al mar. El acabado es bueno, bastante bueno. Como esta marca asiática viene haciendo ya, tiene unos acabados bastante buenos. Su línea holográfica, esta es más iridiscente que la del original, pero bueno, a nivel de pesca el efecto será el mismo. Las poteras parecen bastante buenas. Viene con una sola argolla en la parte trasera. Aquí viene con el logo. Ya una vez que miramos más de cerca ya vemos ciertas diferencias. Si los ponemos uno al lado del otro ya vemos que la cola es diferente. En el Kingdom es bastante más ancha y termina en forma redondeada. Y si los ponemos en la sección transversal, el Kingdom es como más aplanado, más ovalado, pero horizontalmente. En el caso del Savage Gear es como un poco triangular y más finito. ¿Vale? Esas son las diferencias aparentes. Después hay ciertas diferencias estéticas. Está liado esto.
Bueno, como iba diciendo, hay distintas diferencias estéticas en la forma de las agallas, el tamaño de los ojos, en fin. Y si nos fijamos, el Savage Gear viene sellado en todas sus argollas, con lo que parece una capa de epoxi o de algún tipo de resina. Este no, este viene abierto, ¿vale? ¿Vale? Según un fabricante, el Savage Gear pesa 17 gramos y el clon pesa 20. 20 gramos y mide 155. Igual que el Savage Gear. Vamos a ver si esto es cierto. Creo que se ve bastante bien. Vamos con el Savage Gear, que pesa 17,14 gramos. Y el clon de Kingdom, 20,13 gramos. Cumplen los pesos. Y ahora vamos a medirlo. 155. Efectivamente, el Savage Gear mide 155, que es lo que es desde la nariz hasta donde empieza la argolla, casi casi 16. Y el Kingdom mide exactamente 155 milímetros desde la punta de la nariz hasta la cola, sin contar las argollas. Más o menos como el Savage Gear. Pues nada, parece que cumplen lo que dicen. Es un señuelo bastante bonito. Y bueno, habrá que probarlo en el agua. Me da a mí que con este tipo de culo ovalado va a hacer un working the dog más pronunciado y más fluido que el Savage Gear. El Savage Gear, el problema, bueno, no es un problema, es una manera de moverlo. Que tienes que darle mucha puntera para que haga un working the dog pronunciado. Lo que no impide que sea un señuelo muy, muy efectivo. Yo personalmente no le he cogido muchas piezas este verano, pero varios de mis compañeros sí que le han sacado bastante partido. Este tiene un precio de uno entre 9 y 10 euros, depende de dónde lo compremos y las unidades que compremos. ¿Vale? Y este sale por 6 euros y algo. Yo lo compré un poco más barato, no sé por qué, bajó de precio y fue cuando lo compré. La diferencia, podemos hablar de una diferencia de 2 a 3 euros. Hasta que no lo pruebe en el mar, no podré decir si merece la pena o no merece la pena. Me da a mí que va a tener una acción ligeramente diferente al original. Entonces, puede que sea un señuelo diferente en cuanto a prestaciones. Los 20 gramitos a mí me va a hacer que no lo use tanto como debiera. Pero bueno, intentaremos probarlo a fondo y ya comentaremos el resultado. Nos vemos en la playa.